Ciudad de México, El Universal. León Larregui utilizó su cuenta de Twitter para enviar varios mensajes ofensivos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, horas después el cantante decidió borrar los tweets y se disculpó, pero afirmó que está desilusionado. En uno de dichos mensajes Larregui le pide a López Obrador que no sea Mari, y que cumpla con las promesas que hizo en campaña, ya que los mexicanos quieren comprobar su intolerancia a la injusticia y a la corrupción. Queremos ver a las ratas en cárcel, queremos ver el cumplimiento de su promesa. Escribió. En otro mensaje, el cantante comentó que lo primero que debe de hacerse es llevar a juicio a Enrique Peña Nieto, llevarlo al paredón a fusilar y a todos sus compinches. Usuarios reaccionaron: qué terrible que utilices un insulto homofóbico. Mira que te lo dice alguien que te admira. Alfonso Flores Durón y Enciso, @pontd, 28 de septiembre de 2018. Para los que creen que esa última palabra utilizada por @LeonBenLarregui no tiene mayor relevancia, les informamos que lamentablemente es una de las últimas palabras que escuchan nuestras poblaciones antes de ser asesinadas. No promuevas la homolesbobitransfobia. Puño en alto arco iris. pic.twitter.com/smdvltnjfq, marcha LGBTCDMX, @marchalitx, 28 de septiembre de 2018. Decirle maricona AMLO aún faltando 2 meses para que sea presidente, y no mencionar y exigirle a Peña residente aún, no te favorece. En todo caso puedes exigirles a ellos @pgjdf-cdmx-scjn-pgr-mx. En su última conferencia Andrés dijo, por encima de la ley nadie y todos al margen. Brian El Fego México, @b-clock, 28 de septiembre de 2018. Querido @LeonBenLarregui, tienes una responsabilidad en las palabras que usas, y lo que estas pueden generar en quienes admiramos tu calidad artística. Mi invitación es no llamar a nadie rata ni a nadie maricón. Sea quien sea. No coquetees con el fascismo ni por asomo. https://t.co/v3xa0pu, Hernán Gómez, @HernánGómez, 28 de septiembre de 2018. Sí, @López Obrador-cambio su radicalidad, su postura actual no me parece del todo errónea, no sé qué fuente consultaste para llegar a esa crítica. Te invito a no informarte en los medios tradicionales que lo atacan a cada declaración, tú bien sabes que son amarillistas. Onderisac, @Onderisac, 28 de septiembre de 2018. Sí, @López Obrador-cambio su radicalidad, su postura actual no me parece del todo errónea, no sé qué fuente consultaste para llegar a esa crítica. Te invito a no informarte en los medios tradicionales que lo atacan a cada declaración, tú bien sabes que son amarillistas. Onderisac, @Onderisac, 28 de septiembre de 2018. Querido @LeonBenLarregui, tienes una responsabilidad en las palabras que usas, y lo que estas pueden generar en quienes admiramos tu calidad artística. Mi invitación es no llamar a nadie rata ni a nadie maricón. Sea quien sea. No coquetees con el fascismo ni por asomo. https://t.co/v3xa0pu, Hernán Gómez, @HernánGómez, 28 de septiembre de 2018. Horas después, León Larregui borró los mensajes y se disculpó. Lamento cómo me expresé, sí, yo ofrezco disculpas, sí, arranque de locura sí, y de acuerdo que no es la manera. Igual sigo desilusionado, publicó. Me disculpo por ciertas palabras que use, no por lo que dije, lo políticamente correcto no es mi onda, no es para mí, mi lengua es un cuchillo, mi voz un huracán y mi espíritu bomba atómica. https://t.co/c65b0fg6rn, León Larregui, @LeonBenLarregui, 28 de septiembre de 2018.